Buenas noches a todos los seguidores de Matiz Deportivo, un martes más acá para hablar de lo que más nos gusta, el deporte. Pero bueno, le vamos dando la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy. Buenas noches, Michelle. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar en sintonía. Hace rato que no estábamos aquí como todos completitos. Un gusto saludarlos y esperamos que se queden con nosotros para que disfruten de la mejor información del fútbol nacional e internacional. Así es. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos, espero que estén bien y aquí estamos para hablar de fútbol, lo que más nos gusta. Así es. Y bueno, finalizamos acá con Andrés. Bienvenido, Andrés. Buenas noches, Gabo, Michelle, Luis, a todas las personas también que se van a ir conectando poco a poco, ¿verdad? Ya hacía falta venir acá al programa y hablar. Somos Inter. Gabo, Listo, ya se quedó listo. frío, y ahí, se enfría ya. Ah, no, no, aquí un pequeño fallo de cuestiones por acá, pero bueno, hablar un poquito de los temas que tenemos hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre nuestro seleccionador Gustavo Alfaro, vamos a hablar un poquito sobre el Clásico Nacional, lo que la jornada, sobre esa final de Libertadores también vamos a hablar, y pues la noticia más reciente tal vez, ¿verdad? Lo de los Panamericanos, en este caso, con tanto Andrea Vargas, ¿verdad? Como Noelia Vargas, ¿verdad? Las hermanas Vargas, que Andrea Vargas terminó primera en la final de los 100 metros con vallas femenino en los Juegos Panamericanos. La atlética costarricense Andrea Vargas ganó medalla de oro en los 100 metros con vallas femenino. La velocista consiguió un tiempo de 13 punto 6 segundos, que la posición no en el primer lugar de la competencia, y gracias a esta actuación pudo acceder a la primera presea dorada para Costa Rica en Santiago 2023. Vargas Mena compartió el podio con la cubana Gracie Robles, que fue la plata, y la estadounidense Alaisha Johnson. Y por otro lado, la marchista, que es la hermana, ¿verdad?, de la costarricense Noelia Vargas, finalizó su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con un undécimo lugar. Este domingo registró un tiempo de 1 hora 22 minutos y 50 segundos en la prueba de 20 kilómetros marcha, a tan solo 10 minutos y 24 segundos de la ganadora, la peruana Kimberly García. Este registro de Noelia era suficiente para conseguir la clasificación olímpica, pero lamentablemente será enviado, ya que la Asociación Panamericana de Atletismo indicó que las mediciones del circuito no fueron correctas y por ende los tiempos de los marchistas estuvieron alarmantemente más bajos de lo normal. Dice Noelia: "Me siento muy contenta con el resultado, estaba bastante frío, me costó un poco respirar porque es un lugar seco y frío, igual tuve unas buenas sensaciones, ahora prepararme para el relevo de marcha". Pero bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la jornada de primera división. Entonces, vamos a ver por acá dónde están los. Listo, vamos a iniciar un poco con nuestros encuentros. Vamos a ver si alguien tiene por ahí. Acá ya ahora sí. De la jornada pasada, ok. Club Sport Cartaginés se enfrentaba al Municipal Liberia. Club Sport Cartaginés 3, Liberia 2. ¿Qué sensaciones te deja ese partido a vos, Andrés, como Cartago? Y la verdad es que un primer tiempo que sí, tuvo de la mayoría de cosas, ¿verdad? Fue bueno en el sentido de que Cartago salió a buscarlo, pero volvemos otra vez al segundo tiempo y ya no se ve la diferencia de el Cartago, ¿verdad? Que jugó el primer tiempo, el segundo tiempo, o sea, es como que los jugadores no están conectados todavía. O tal vez no se sienten cómodos en la cancha, no sé qué les pasa, pero es bueno el gane por los 3 puntos. Es triste porque se gana, pero no se ve la idea clara de juego, ¿verdad? Entiendo, entiendo, perfecto. Vos, Michelle, ¿qué opinas de ese partido? Sí, no sé qué será lo que le está pasando a Cartaginés, ¿verdad? Si será que se sienten incómodos, algo
a nivel interno o algo por el estilo, porque no están reflejando mucha. Bueno, yo sí creo, ¿verdad?, que no debieron de haber echado por ese ser one shot. O sea, honestamente, yo siento que a estas alturas del campeonato no debieron de haberlo sacado. No sé si será el mal momento que está pasando también su estrella, ¿verdad?, Marcelo Hernández, que tal vez eso les esté complicando un poco, pero bueno, en lo personal, contenta por el gol de Allen Guevara y que le dio el gane al Cruz por Cartaginés, Andrés Sirri. Que le tocan a Marcel, ¿verdad? Bueno, en un partido en el siguiente, ¿verdad? Grecia contra el Cruzeiro Herediano, ¿verdad? Un equipo griego que pues sacó oro del Rafael Bolaños, empate contra el Cruzeiro Herediano, Herediano que está dejando puntos, ¿verdad? Y pues está afianzando en ese cuarto lugar, ¿verdad? Cuando un Herediano pues debería estar luchando por un primer lugar. El técnico de la selección nacional fue a visitar, ¿verdad? El asignado a Gustavo Alfaro fue a visitar a Rafael Bolaños para este encuentro, donde pues no hubo mucho, la verdad, un fallonazo totalmente el Herediano, un traspié. Declaraciones de Justin Campos donde dice que la cantidad de partidos, 12 partidos o más, es un equipo nuevo. Entonces todavía no, o sea, no lo ha podido armar. Entonces, pues, ¿verdad? Me parece que es una excusa para un equipo como el Herediano muy, muy baja. Pero bueno, Luis, ¿qué opinas vos de este partido entre Grecia y el Cruz por Herediano? Sí, tal vez agregándole a eso que usted dijo ahorita, creo que tal vez él también él dijo que el sinónimo de tener jugadores buenos no genera que sea un equipo bueno. Algo sí dijo él. Pero a mí me pareció que en realidad, sí, Grecia ha levantado un poco con ese entrenador que a la vez es el dueño del equipo, ¿verdad? El entrenador de Grecia. Entonces, sí, están jugando con la plata de él, entonces ya el hombre mejor se metió él, ¿verdad? Javier San Román. Ajá, y yo siento que ha tenido un poco de mejora y Heredia ahí lo veo que viene como a la baja, digamos, y tiene que ponerse las pilas, como dicen, porque ya Cartago está de cuarto y yo creo que la diferencia es un punto y tienen juego entre ellos, yo creo que no sé si es mañana o el fin de semana, pero sí, la verdad, lo vi un partido muy, muy malo, la verdad, ¿no? De hecho, hubo una Ahorita polémica ahí, sí. un penal que le quitaron a Grecia, pero al final yo la verdad no vi mucho partido, yo lo que lo vi fue por ratos, pero lo del penal no lo vi, y sí que sí, dijeron que era penal, pero sí, ¿no? Y también un jugador de Heredia, yo creo que dijo hace poco que igual no tenían canchas buenas para entrenar, algo así, Gerson mencionó ahí Torres, Gerson pero eso lo Torres, dijo sí. después del partido contra la Liga, que Sí, dice que cuando por si no perdió. tiene ni una cancha buena para entrenar. Pero están haciendo estadio nuevo y cómo van a tener cancha para entrenar. Y es que donde siempre han entrenado es en Cibeles. Yo he pasado por ahí, de hecho es sintético, yo creo. No, yo creo que Cibeles, sí, yo No, creo que es sí es sintético. natural. Es Pero igual, natural. es Heredia, digamos, ¿cómo Heredia no va a tener? Yo no creo que en todo Heredia no hay una cancha así que usted diga. Qué canchón para que ellos entrenen. De igual sintético, natural, ellos juegan en el Collella, que es sintético, entonces Sí. no va a marcar mucha la Bueno. diferencia. Y igual se está desboronando Heredia, o sea, si usted pone atención, desde que ya sus jugadores empiezan a hablar que no tienen eso, que no tienen. Heredia no está haciendo solo un estadio, está haciendo dos, porque está remodelando el otro, el de, creo que queda en Santa Bala, Bárbara. El de Santa en Bárbara, sí, Santa ese es Bárbara. el Entonces, o sea, Carlos Alvarado es. si tienen esas cosas de agarrar un estadio y remodelarlo, ¿por qué mejor no terminan ahora en el Collella y buscan una cancha buena donde sus jugadores se sientan mejor o puedan conectarse más y se puedan desarrollar? Bueno, Mire, Heredia ha es venido que jugando. vea una cancha buena. Bueno, no está en Heredia, pero vea la San Rafael de Alajuela. Eso es un canchón que lo utilizaron Ah, para el Mundial Femenino sus 20 para entrenamiento de las selecciones. Y eso es un sí. canchón. Esa cancha es buenísima. Yo pasé, de hecho, hoy pasé por ahí por fuera y se ve muy buena esa cancha. Pues Es un canchón. aquí en Heredia está el estadio, está el Yuba Paniagua, ¿verdad? Pues no es tan malo.
y tampoco, o sea, me imagino que tal vez no en una cancha a nivel súper profesional, pero no la he visto tan mala, o sea, tanto que ahí juegan de local, los torneos Linafa, es que se dice. Ajá, Entonces, Linares. Ajá. no sé por qué no aprovechan un estadio que ya está hecho con graderías, armado y con cancha, y estando en Heredia, que por cierto Sí, también tal está vez muy por el cerca de comité de Cibeles. licencias, es que lo manejan eso. Que tal vez la cancha está avalada para el INEFA, pero no avalada para primera. Bueno, Sí, pero manda yo huevo. pienso. Entonces ahí es donde entra lo siguiente. Estaba al lado el Collella, que se le va la luz a cada 5 minutos, y no estaba al lado una cancha que está buena y tal vez en mejor condición que la del Collella, que los mismos jugadores de cualquier equipo se quejan de esa cancha. Y Y vea, vea, vea totalmente Grecia, Grecia cierto. está jugando en el Rafael Bolaños, que esa es una cancha que sí estaba lavada por primera división. Pero Sí. es curioso porque el Rafael Bolaños está habilitado para jugar solo de día, no de noche. Porque la iluminación no está permitida para licencias, no lo tienen permitido. O sea, es un canchón, pero le falta lúmenes para que pueda Pero es jugarse que ahí partidos de es noche. donde uno ve las cosas raras, porque entonces, ¿por qué en segunda sí? ¿Cuál es la diferencia de qué es que los de segunda ven mejor? Viera que es que los partidos de segunda, la mayoría los ponen solamente en el día, no los ponen a jugar de noche. Casi usted nunca va a ver un partido de segunda división de noche. Todos juegan a Bueno, las 11 de la sí, mañana. yo he Y visto es algo Escorpiones, curioso. Uruguay jugando de noche. Uruguay, sí, Ah, la pero final es ahora, el Uruguay está jugando Escorpiones de sí noche. puede porque la cancha esta, el Polideportivo de Lencia está avalada. Más Turri. Esa es No, una cancha, no vea, esa produce. es una cancha donde ella pudiera entrenar, la de Belén, la de La de Escorpiones. Escorpiones. Porque es un Polideportivo de Lencia, canchón. es que no. Es que yo creo que no lo hacen, bueno, no sé, porque todo se ve de afuera, pero y tal vez sea, y lo mismo pasa en el carro, usted lo, bueno, es que la liga entra nada al fondo. El Saprissa sí está todo tapado, no se ve de afuera. Y pues los demás equipos nadie sabe ni cuándo entrenan. Sí, ni que fuera el Real Madrid, que me van a entrenar ahí. Bueno, y yo no. Bueno, ahora yo les hago una pregunta, viendo sobre estas declaraciones de Gerson Torres. O sea, un equipo que viene empatando contra el último lugar, un equipo que está luchando por el descenso, le empata a un equipo que tiene que estar luchando por un liderato, que es un equipo tradicional. La palabra equipo grande a mí nunca me ha gustado, pero es un equipo tradicional. Y que tras de eso no está en un buen momento. El técnico dice que todavía no ha formado el equipo, que tiene muy buenos jugadores, pero el equipo no lo tiene. Y todavía vienen declaraciones que por si no tenemos ni buenas canchas para entrenar. ¿Cómo tomaría la administración del Herediano sabiendo que están construyendo un nuevo estadio y aparte de eso están remodelando el Carlos Alvarado? O sea, se metieron en camisas de once varas, como diríamos los ticos, y sus jugadores están quejando porque no tienen ni siquiera dónde entrenar. Entonces, ¿cómo tomamos eso? O sea, ¿qué opinión merecen ustedes respecto a las declaraciones que están dando los jugadores del Herediano versus lo que está intentando hacer la administración, pero pues al día de hoy no tienen nada? Sí, yo digo que, no sé, hay algo ahí, tal vez hay algo que los está incomodando, no sé, para que salgan a decir eso. Y no sé, yo, tal vez la dirigencia de ella lo que puede decirle, bueno, y son empleados como cualquier otra empresa, le puede decir, bueno, y usted salió a decir esto, no me gustó y espero que no vuelva a pasar. Porque esas cosas, pienso que les va a traer mucho. Un ego con mucho comentario negativo hacia el equipo, ¿verdad? Más que todos los medios. Pero hay que ver que viene de Gerson Torres, ¿verdad? Que es uno de los líderes del equipo. No, Bueno, ahora dime. otra pregunta ahí que me acaba de surgir, no sé, mágicamente. ¿Qué tan bien estará llevando la presidencia el señor Jafet Soto? Esa es otra cosa, porque Jafet Soto lleva ahora la presidencia y todos los cargos que tenía antes, ¿verdad? Porque no hay alguien en sus otros puestos. Él sigue siendo el presidente y sigue siendo, yo creo que hasta el segundo Gerente entrenador, deportivo. porque si echan a Justin, se pone Jafet. O sea, la Es había un confiado. ciclo. Sí, es Y un ojo, ciclo. y a esto sumémosle que aquí Lalí está diciendo que pues no se le puede permitir más a la herida en otro fracaso. Entonces, hay presión por parte de la dirigencia. El entrenador dice que tiene buenos jugadores, pero que no tiene equipo. Los jugadores se quejan del entrenamiento, de que no tienen dónde entrenar. Y están haciendo dos estadios donde un Jafet Soto ni tan siquiera va a Morera Soto porque dice que lo golpean
Y pues salen un montón de cosas en el Herediano, todos dicen algo diferente, pero yo siento como que no hay un equipo ni dentro de la cancha, ni hay un equipo fuera de la cancha. Yo Siento que siento el que están Herediano está desbordando. inconformes. Y a nivel femenino es un desastre. No, pero es que eso dicen, ¿verdad? Voy a decir un rumor, no es verdad 100% seguro, pero aparentemente Herediano como franquicia, como tal, femenino, desaparecería este próximo torneo. Lo tomaría Malabasi como el nombre de Consultants. No sé si será cierto o no, ¿verdad? Estoy diciendo un rumor que me llegó a mí y ustedes saben que yo entré en femenino, sí, trabajo. Sí, pero hay una cosa, porque Heredia tiene la franquicia de Moravia, creo que es. La vendieron, Sí, se la vendieron a esta muchacha, a Malabasi. Ella la dueña prácticamente. Es, no, práctica no, es la dueña. y ahora ella lo quiere transformar en consultas. Correcto, pero Aparentemente. no podía hacerlo de una. Porque ya había empezado el campeonato y otras cosas, no sé cómo serán los O reglamentos. sea, Hay contacto de uno. Heredia lo que hizo fue desaparecer un buen equipo femenino como Moravia, que Porque peleaba para llegar a hacer Moravia era eso, un equipazo. llegar a Moravia hacer era un eso, que equipazo. no sé qué hicieron, la verdad, y volver a desaparecerlo y convertirse Exactamente. otra vez. O sea, La liga agarró el de Usen era. enseñan a la Porque escuela. tenían de. El de que era Usen Alajuela, ¿verdad? Porque tenía Codea. Pero ya Codea hizo un nuevo equipo que está luchando, creo que es en segunda, me parece. Creo que sí. Y entonces la liga se quedó con cuál, con la de Usen. No, con la yo creo que era la de Codea. Pero es que o Codea hizo una nueva Imagino que fue aquí franquicia. una nueva. Yo Porque creo yo que me hicieron, acuerdo que sí. la de Codea era una señora ahí que hacía rifas y vendía empanadas, algo así, pero cuando era Codea. Después Creo de que esa es la que señora. está asistente técnico de Wilmer López, creo que es esa señora, ¿no? Sí, fue Sí, la yo creo que que. sí. La que Sí. presenta a la jugadora, sí. Ajá. Sí, porque Saprissa sí es la misma franquicia de ellos. Ellos nunca han. Porque Saprissa fue el pionero en la realidad del fútbol femenino. Sí. Sí, a la liga no tenía ni equipo femenino y Cartago también es nueva, ¿verdad? Pero Cartago, pero como la espuma. Yo Sí, digo pero que es. Cartago, o sea, fue cuando llegó Leo, fue que Cartago tuvo franquicia en fútbol femenino. Pero están a punto de ascender, ¿verdad? Creo yo. Van muy bien en la segunda. No, vamos, o sea, es que, bueno, en segunda se juega muy distinto, se juega una cuadrangular entre todos los cuatro primeros, ¿verdad? Y ahorita se jugó el domingo contra Tsunami, el equipo de Rolando Fonseca, que se perdió, malísimo el arbitraje, por cierto, y se le empató a Liberia el domingo pasado, antepasado, perdón, entonces se lleva un punto porque se perdió en Carmelita. Ahora viene la vuelta, la segunda vuelta. Empezar, creo que empezamos allá en contra esta gente de Tsunami. Bueno, ojalá pasen. Sí, Igual la tabla no sería va bonito ver a tan Cartago en primera. diferente porque los primeros dos llevan 4 puntos, entonces. Bueno, pero volvamos Vamos a a ver qué tirarle a Heredia. pasa. No, no, mami, yo quería hacerles una pregunta que de hecho yo un día se las tiré ahí en un programilla ahí que tuvimos Herediano. A ver, diga. Que Estaba ustedes, para llamar digamos. a Edgar, un toquecito. Bueno, no, que usted dice que ustedes sienten o notan que Heredia tiene dependencia de Elías Aguilar. Digamos, si Elías anda mal, Heredia anda mal. Como Yo Marcel siento que Hernández. no. Yo siento que no porque, bueno, es que vamos a ver, es como un Saprissa con Mariano Torres. Juega diferente cuando está Mariano, cuando no está Mariano. O sea, sí hay una diferencia, pero no siento que haya una dependencia. O sea, El son jugadores que problema obviamente. de ahí es que Saprissa tiene técnico que sabe resolver. Justin, al No, parecer, no ha tenido un técnico pero que sepa, o para mí sea, es mejor que. no tiene alguien que resuelva, porque a Saprissa se le fue David Guzmán y ¿qué hizo de una vez Vladimir? Va Fidel. ¡Pum! Pero yo le hago una Y no se pregunta, o sea, nota una usted dice que diferencia. Justin no resuelve. Está No, bien, no. yo le compro que Justin no resuelva. Pero ¿cómo el técnico más ganador de Costa Rica no resuelve? No, no, pero yo siento que Y con la mejor obviamente planilla del país para mí, ¿eh? Porque tienen como 3 equipos titulares.
Pero obviamente, digamos, obviamente Justin es mucho mejor que Vladimir, digamos, y hay que aceptarlo. Es Vladimir que está ahí porque, Vladimir es muy pero no lo está estudioso. demostrando, en ese momento no lo está demostrando. De, pero es que también Sí, de, pero es usted que... puede tener a Heredia, a Van Gaal, pero si los jugadores usted no O le... sea, vea, vea la diferencia. Vladimir resolvió sin Mariano. Heredia no puede No, pero resolver es sin que Elías. aquí viene un punto, que es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Usted escucha a todos los jugadores del Saprissa, el mismo Mariano Torres, que es prácticamente el líder ahorita del Saprissismo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Vladimir es un excelente técnico. Todos están casados con Vladimir. Todos apoyan a Vladimir. Dígame en Heredia, ¿quién habla de Justin Campos? Nadie. Nadie sale diciendo de que Justin es un gran técnico, que el planteamiento que den chance, de que ganamos esto, porque Heredia todavía no ha ganado absolutamente nada. El Saprissa dice, es que ganamos la Recopa, la Supercopa y vamos de líderes, entonces no sé por qué quieren echar a Vladimir, si estamos bien. En cambio, en Heredia no se saben los resultados, nadie apoya a Justin. Si usted se pone a ver, Aaron Cruz, ¿qué hacía en Saprissa cuando estaba Justin? No jugaba. Este otro muchacho que también se fue, pasó de Jaden, Saprissa Heredia. ¿Ah? Jaden, Jaden. Obrel, ah, ¿Qué no, Obrel, hizo Saprissa? Nada. Se fue para Heredia. ¿Y qué hizo Justin? Se fue para Heredia. ¿Me explico? Entonces. eso es lo que yo les puse un día a estos a ustedes en el grupo, que en Heredia parece que están desapareciendo algunos jugadores, y no sé, a hoy me acuerdo de que cuando estaba lesionado Jendrick. En otros tiempos lo sacaban en la foto de las alineaciones, en los banners de las alineaciones, aunque estuviera lesionado. Y hoy nadie sabe nada de Jendrick Ruiz, cuando se recupera, si está todavía en Heredia, si no está en Heredia. Lo mismo Dememos, de nadie sabía Alejandro dónde Brand. estaba hasta que ahorita reapareció. De Alejandro Brand, o sea, yo no sabía si todavía existía. Y me apareció una publicación hace poquito y, diciendo algo de Alejandro Brand, y Pero yo, ah, mira. ese es Gran está lesionado. Sí, pero o sea, me refiero a que Heredia no hace lo mismo que hace Saprissa, que hace la Liga, que selecciona Daniel Chacón y fue como, ¡pum!, parte médico, al día siguiente tiraban otra vara de Daniel Chacón, al siguiente tiraban otra de Daniel Chacón, igual que Saprissa con Mariano, que tiraban foto de ya recuperándose, ya casi Mariano, este Mariano, esto, lo otro. En cambio, Heredia, que siento que Jendrick, que es un ídolo, deberían de hacer lo mismo Heredia. para que la gente de Heredia se motive y decir, bueno, y va, ya casi está. Y no se Ahora yo sabe nada. pregunto, No, pero yo quiero preguntar yo también. le pregunto algo a Andrés antes de que digan, ¿cuál gente? De Oh, los tres que llegaron ahí contra Comunicaciones, al Fello Mesa cuando jugaron aquí. Ah, ahora sí me tal quieren, diga usted qué iba a decir. La pregunta hacia ustedes, compañeros. Entonces, ¿ustedes opinan o qué creen? ¿Están inconformes los jugadores? ¿Ya es con Justin Campos o algo a nivel más de gerencia? O sea, Yo con algo siento que interno. eso, yo siento que ahorita en el Herediano hay un divorcio total de todos, todos contra todos. Aquí los jugadores están por un lado, el cuerpo técnico está por otro lado, la dirigencia está por otro lado, el femenino está por otro lado, la afición está por otro lado. Yo siento que ahorita en Heredia hay una desunión total. Siento que se Y metieron a Gabo. jugar de mucho y al final cada quien por su lado, porque todos ahorita están inconformes, todos. ¿No será eso lo que está destruyendo Heredia? Sí. Que hay gente que está pensando más en los permisos del estadio que todavía no están, y otra gente que está pensando en el otro estadio que no se sabe qué, y los jugadores están pensando en que unos no tienen dónde entrenar y que los otros van a pensar que si me voy el otro año para Guanacasteca, o sea, todo ese revoltijo hace que el equipo de se vaya cayendo a pedacitos y no puedan desarrollarse bien dentro de la cancha y en el terreno de juego se nota un montón. El Herediano de Pues las yo... primeras jornadas y vea este y usted no sabe, o sea, no sabe qué pasó. Si va a ganar, si Pues van yo a le digo perder, si una van a cosa. empatar. Yo le digo una cosa. Hoy día,
todo el la afición herediana está sosteniéndose en ese equipo O por el sea, nuevo Edgar estadio. y la familia, Esa digamos. es la fe, esa es la fe de la afición herediana, porque a nivel deportivo Heredia ahorita no tiene nada. Están de cuarto, pero ahorita no tienen nada. ¿Me No, explico? y pueden quedar fuera, o sea, tienen un Y pueden partido quedar directo fuera. Ve a contra Guanacasteca, tienen un Guanacasteca. partido en común. Que casualmente, por casualidades de la vida, diría nuestro compañero John, haz tu magia, Mickey Ross, van a hacer este partido en Liberia. Estamos de acuerdo que ahorita la cancha de Nicoya está en pésimo estado, pero porque tienes que sacar a ti, eso es lo que tienen, como decía Horacio Esquivel, es lo que tenemos. Porque van a llevar ese partido a Liberia sin consultarle al equipo casa, que en este caso es el ADG. Están peleando por un cuarto lugar, por una clasificación, y tienes que ir a jugar de visita a favorecer a quién. Es que ya esto voy, Gabo. Cuando se ha inundado el Morera, cuando se ha inundado el Ricardo Saprissa, cuando se ha inundado el Fello Mesa, reponen el partido en el mismo estadio. Nunca han cambiado de sede. No, ¿Por qué a nunca. Guanacaste Y es que la entonces le pregunta van a es hacer esta. eso? O sea, no tiene lógica. ¿Con quién jugó? O sea, reponen ese partido y tiene que ser en Liberia porque no puede ser en Guanacasteca. Bueno, en Nicoya porque supuestamente la cancha no da. Pero el siguiente partido juega la ADG contra Santos de Guápiles. ¿En dónde? En Nicoya. Entonces, ¿por qué con Sí, o Heredia sí sea, tiene que se ir a jugó jugar a este Liberia? partido de la ADG, el último, o sea, usted vio la cancha. El barrial, o Sí. sea, era algo increíble. Y se jugó. Sí, que Entonces Randall ahí, Rowe ¿por qué llegó y no dijo apareció? de que ese ahí no se podía jugar, y por eso es que él dijo, y cuando fuimos al estadio de ustedes, casi no se lo estábamos con un abanico que casi nos cae encima. Bueno, se Sí, lo o puedo sea. resumir así, muy fácil. ¿Quién es el presidente de Guanacaste? De Josibar. Yosimar. Pues Un siempre se ha hablado herediano. lo mismo. De, sí, es de. Sí, Hay algo Guanacasteca ahí, es Heredia, obvio. no sé, pero no me puedo morder la lengua, pero creo que puede haber mano negra ahí. Digamos, porque yo no sé Hey. qué tanto poder de decisión tiene Guanacaste para que lo vayan a pasar a Liberia, digamos. O no le tomo la opinión. Qué casualidad que Heredia empate precisamente con Grecia, que está peleando un descenso. Un Grecia que es hermano de Heredia. Primito, primito, Hermanito, dígame de hermanito. primito Escribo de Heredia. Después, bueno, de Fuerza Herediana sería en este caso. La ADG también es algo parecido. el primo segundo es Como un igual primo segundo cercano. ahí. Y Liberia con Maynor Díaz, ¿qué puede ser? Como un hermanastro. Sí, no, y Guadalupe también, el campeonato pasado. Eran primos. También. Sí. Sí, cada vez que jugaban ahí se repartían peluchitos y todo Pero eso. eso sí está raro Pero eso. bueno. Porque... Sí, Y sí. ahora, vamos a, bueno, voy a, como dicen ahora, voy a tirar un facto. Ya se sabe que el Cubo Torres va para Heredia, el otro torneo, o sea, es una realidad. Eso es un hecho. Pero Y es un pecado. para Guanacasteca van a ir Jalen Hyden, todos los que no juegan, digamos, de Ah, Heredia sí, van a no, jugar a Guanacasteca. lógico. David Además, Vega, hasta el mismo Aaron todos, Cruz todos. puede terminar allá en la ADG. Vea, Sí. el contrato, se lo puedo casi que asegurar, del Cubo Torres era, venga y juegue un torneo con el ADG, agarre el ritmo y conozca el fútbol tico, y el siguiente torneo va para Herediano. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Dónde le firmo? Tome, aquí está la firmita. Y ¿Listo? a cambio le damos tantos jugadores. Pero ¿ustedes creen Y que a en cambio Herediano? está Jaden, está, no sé, ahí lo que no sirva ahorita en Heredia va para la y ya está. Pero ¿ustedes creen que en Heredia no va a brillar? Por supuesto que no. No, De porque más tiene muy como bueno. 700 equipos, El men 700 es bueno, o jugadores que sea, no hay juegan que ahí. quitarle mérito. No, Él es no, yo bueno. obviamente yo no estoy hablando porque sea malo. Hablo por el equipo que tiene Herediano Por por eso, otro tiene lado, como 700 exactamente. delanteros, digamos. Entonces, ¿Qué vas a ir a hacer a un ¿en qué equipo? espacio va a entrar él? Exacto. Y es que, por ejemplo, yo le pongo a usted ahorita que fue en un programa, bueno, unos 4 o 5 programas atrás lo comentamos. O Godínez o el Cubo Torres, porque los dos juegan en la misma posición. Ahorita Godínez le está resolviendo a Herediano.
Digamos de que Es que ahorita, está. ahorita al herediano no le hace falta el Cubo Torres, a hoy, porque para eso tiene a Godínez. A eso vamos, Ay, está tiene al Godínez, argentino está este también. otro, Sayago, Sayago, sí. está todavía José Rubio, Guillermo ¿eh? Ortiz, existe. Rubio. No, y Sí. José No, Guillermo está este Ortiz. otro, el este, el de Upala, ¿cómo que se llama? Sí, Ortiz. Ortiz, ¿eh? Sí, Lo que de está Pelemo. diciendo. Y también si vuelve Jendrik, que está Jendrik, o sea. No, póngale la firma que Chepememo va para la ADG el próximo torneo para que agarre el ritmo, porque ahorita ahí viene una lesión y todo lo Ficha demás, que se va a caer de John, ficha de John. ficha ya, sí. Pero bueno, ya más bien le hemos dado mucha importancia al herediano de este programa, qué casualidad. Eso es un homenaje a nuestro amigo Edgar. Aquí, Este, aquí. Mi sí, que tata. ahí, sí. Pero bueno, en otro partido, bueno, como hablamos ahorita, la ADG, ¿verdad? Que pierde, que gana 1 por 0 frente al Santos de Guápiles. La verdad, un desastre de cancha la de Nicoya, pero ya ahí le programan partidos a las 3 de la tarde, sabiendo que ya llueve y no le pueden programar a las 11 de la mañana porque un tema de calor es malo para los jugadores cuando antes solamente a las 11 de la mañana se jugaba. Pero bueno, cosas que han cambiado nuestro fútbol. Ah, y El en Sporting, segunda juega ¿verdad? a las 11 también. ¿Ah? Como si no fuera. En segunda juega a las 11 y como si no fueran los En las segunda hasta las 10 de la mañana juegan en el puerto. por eso. Ajá, y como si no fueran iguales, digamos, son seres humanos iguales de primera. Se Es que cansan ponga, es igual. que hay un, vea, hay un reglamento en INAFA. Hay un reglamento diferente en segunda y hay un reglamento diferente en primera. Usted quiere que no se, no quemarse, no tener golpecitos de calor, está en primera división. Demás, pero es que Vaya, deberían de ser el mismo mátese. reglamento. Juegue en canchas pésimas y viaje de golfito hasta La Cruz, Guanacaste, juegue en segunda. Y si usted quiere jugar en un en donde prácticamente se mete quien sea, balaceras han habido y de todo, pues juegue en Linafa. Porque esa es la realidad de nuestro fútbol, lastimosamente. Sí, pero debería ser un reglamento. Digamos, para esos temas de partido, va, porque por cancha usted no puede poner el reglamento igual a primera, porque si no, no jugarían, ¿verdad? Pero en esos temas de horario y eso sí deberían de ser igual. Day, pero Si no, problema. es que Bueno, la digamos, liga no, jugó. no tanto, porque por ejemplo, hay partidos de la segunda que tal vez se juegan a las un lunes a las 3 de la tarde. Dígame, ¿quién va a ir a ver un partido de primera un lunes a las 3 de la tarde? Sí, Sí, no, es que no, esa pero es yo me la refiero, vara. pero vea usted lo No, curioso. pero también hay partidos, digamos, y hay que tener en cuenta que hay equipos de segunda que juegan en el mismo estadio que el equipo de primera, ¿verdad? Entonces no pueden programar, digamos, Marineros no puede programar el mismo domingo que Puntarenas, si juegan los dos en casa, a la Si es como misma hora, Guadalupe y digamos, o Heredia, sea. no pueden, no puede, Guadalupe no puede programar un sábado a las 8 si Heredia no va a jugar un sábado a las 8. Pero ustedes vean lo curioso. Exactamente. La liga jugó contra Guanacaste a las 11. ¿Y qué les pasó? Perdieron. El de esta el torneo de Copa. Ni No, al pero eso fue en el caso. Morera Soto. Por eso, pero No, la digamos. liga perdió allá. Ah, bueno, sí. Yo pensé que estaban hablando de El Andrés. Morera Soto, por eso. Por eso, Pero pero bueno, igual. vamos avanzando porque todavía nos falta que hablar. Sporting le metió 4 por 0 a Pérez Zeledón, ¿verdad? Entonces ya todos Sporting, mi sabemos que segundo cuando se equipo de enfrentan a toda la gente vida. segura, hay 3 puntos asegurados. Y pues, San Gabo, suave, Carlos, que suave. le gana 2 por 1 al Puntarenas. Gabo, hay que Y mandarle un pues, saludo a ¿a Cárdenas, que quién? hizo gol, pa. Estoy en A Cárdenas, pa, Cárdenas, hizo gol, sin usted sabe. Cárdenas. El hombre es, anda ahí. Anda, Cuidado, no, se mete en anda, el pero goleo porque. apilado. Se mete en el goleo porque Ariel se jodió, ah. Anda Ariel lesionado se el fue. hombre. Prácticamente está en competencia con Godínez de Herediano. Ay, Y con pues bueno, Venegas. vamos a hablar del clásico nacional donde el Deportivo Saprissa le gana 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense. Pero bueno, Luis nos tiene datos sobre este partido, así que Luis, adelante. Les tengo datos de este partido y en general de lo que ha sido la historia entre estos dos equipos históricos de Costa Rica. Dice que el primer, no sé si ustedes saben, el primer clásico se jugó el 12 de octubre del 1949, ganó la liga 6 a 5. Y Partidazo. sí,
sea, el historial, han jugado 138 partidos ganados para Saprissa y 106 para la Liga, y empates 106. Se le puede llamar 32 de clásico todavía. diferencia. De ya estamos, la Liga está empatado ya con los empates, con los ganos. Ya acabamos en algo. Y de el mayor no haga más daño. El jugador con más goles es Rolando Fonseca. Qué bueno. Pero aquí hay algo curioso que estaba viendo antes, digamos, en torneos de primera división se lo viví en torneos largos y torneos cortos. Igual en los dos, Saprissa los pasa por mucho. Igual dice que en torneos cortos ha jugado, perdón, en largos ha jugado 256 partidos, 78 ganados para la Liga y 80 para Saprissa, 96 empates. Y en los torneos cortos, que es la moda ahorita, desde el 2007, están jugados 96 partidos, 28 para la Liga ganados, 26 para Saprissa. Ahí la. No, perdón, 96 partidos jugados, sí, 28 ganados por la Liga y 42 ganados por Saprissa, 26 empates. Sí, hay una superioridad totalmente morada, sí, sobre Liga sí, de aquí, la no, claro. En todo, y aquí un compilla mío. Sí. ¿Ustedes saben cuál es el técnico con más partidos ganados en clásicos para la Liga? Fariña. ¿Actualmente? No, en la historia. Fariña, ¿no? Iván Brax. Brands. Ah, Brax. Iván Brax. Y en Saprissa, Justin Campos. Justin, sí. Sí. El que para Andrés no resuelve. No. Para mí en Heredia o en cualquier otro equipo que no sea Saprissa, Justin no va a resolver. En Saprissa, sí. Por eso es el técnico. Sí, pero Justin siempre ha dicho que es un profesional. Sí, sí, pero no, jamás. Sí. Sí, no, y más allá, sí, entrando más al tema del partido, sí, para mí fue un partido muy parejo, la verdad. Sí, los dos tuvieron sus llegadas. Yo creo que los dos vivían con un planteamiento muy, muy cerrado, pero sí, una genialidad, más que todo. Como dijo, no sé en qué programa lo vi, que dijo que este Fidel Escobar podía, que ese gol lo podía practicar 3 veces, 1000 veces hacer y no lo volvía a hacer. No, hombre, jamás. Y no. Fue algo que fue más fallo la defensa de la Liga que virtud del jugador, digamos, porque es la bendita maña que tienen los jugadores de aquí, que yo no sé por qué ven más que viene de frente y van pasadas, y cuando se dan cuenta ya lo tienen, no marcan, encima y todo. Es una marca, ¿no? Es que es como una marca en sombra, es lo que se hace. Exactamente, para que sí. Cerrar el espacio al jugador y que no tenga ángulo de pero ya todo el chance para tirar. Veamos a Alex López cuántos goles ha hecho así. Que le hacen, sí, esa marca de sombra y ¡pum! Bombazo, golazo. Sí, no, el gol de Mag fue un golazo, digamos, porque, digamos, como al final, como hizo la Mag y como se la puso a Moreira, que se la puso al puro poste y de zurda, fue un buen gol. Y después, por lo demás, yo vi la Liga como ya en segundo tiempo muy perdido, la verdad. Y Campbell. Ahora, te pregunto yo. Tanto en este caso, a Andrés no se le va a preguntar porque es Cartago, pero Michel, pregunte, yo también tiro. ¿La expulsión condiciona o no condiciona el resultado? Sí, claro, yo opino que sí, porque si el jugador, por ejemplo, no se vería tan sacrificado un Joel Campbell. La afición saprissista piensa que en el segundo tiempo a Joel le pesó el estadio, a Joel no le pesó el estadio. Ayer lo que le pesó fue la expulsión de Gamboa. ¿Por qué? Porque tuvo que sacrificar y ya no podía hacer los cambios con Gamboa. Te estás burlando de mí, ¿verdad, Andrés? No. Te estoy viendo con el rayo de los. Andrés ahorita se está mordiendo la lengua porque quiere decir sí, mucho. Yo sé. Pero yo sí siento que sí, un poco por el hecho de que ciertos jugadores se tuvieron que sacrificar y, por ejemplo, Mora se tuvo que tirar solito casi que por la banda y a buscar un gol, a buscar un centro. Que por ahí Navarro tampoco, pues estuvo fino, ¿verdad?, en su definición. Un Johan Venegas que ni siquiera se vio. Bueno, para mí el panameño es uno menos totalmente de hace rato, entonces cambios que tal vez Carevic, no, el otro panameño, Góndola. Cambios que uno dice, ¿y para qué Carevic hace esto? ¿Por qué metió, por qué no buscó otra solución? Pero bueno, Alex López tampoco lleva partidos que no se ve. Pero yo sí siento que se condicionó un poco la expulsión de Gamboa.
en sacrificio de otros jugadores, ¿verdad? Vos, Luisfer, ¿condiciona la expulsión o no condiciona? Sí, yo siento que sí condiciona un poco. Bueno, la expulsión, que yo creo que no fue expulsión, porque yo vi más, no es porque No, sea no, liguista, esta ya yo lo estamos tomo claros. como otra. Ya estamos claros. No, ahí ya está. Yo creo que aquí todos estamos claros que no era expulsión. Yo creo que lo mucho era una tarjeta amarilla, pero no era para expulsión. Yo creo que en eso No, estamos yo claros. no sé si ustedes vieron el Entonces, video que yo mandé. sí, de hecho que sí. Entonces, Ay, es a que. sabiendas de que no tenía que haber sido expulsión, la pregunta es esa, si condiciona, porque sabemos de que no tenía que ser expulsado el jugador. Bueno, lo expulsaron, ya nada que hacer, pero por eso yo preguntaba si condicionaba el partido, porque si hubiera sido bien expulsado y bailas, no se puede hacer nada y ya, expulsado, nada que hacer, pero como sabemos de que es una expulsión que no se tuvo que haber dado, por eso la pregunta es, ¿condiciona o no condiciona? No, no, sí, claro que sí, condicionado. Vamos. Sí, igual es como el partido contra Heredia, que con aquella expulsión de aquel panameño condicionó un montón y se le trae abajo el planteamiento que traía Carevic. Pero de, para mí, digamos, en segundo tiempo, la liga ahí salió más que todo a que no le metieron un gol, ¿verdad? Y la gente que dice que se acabe le pegó el estadio, y yo no sé en qué planeta hay, digamos, como que no han, saben en qué liga ha jugado Campbell, digamos. De jugar en México, que es mucho más pesado el ambiente que aquí, y ha jugado en otras ligas. Y para mí, digamos, cambiar eso fue como ir a jugar un partido a la plaza a las 3 de la tarde. Sí, no, yo a él no le pesó ese estadio. Ahí Charo, ¿verdad? Nos deja un saludo. Dice: buenos días, panel, excelente programa. Bueno, recordemos que Charito está en el otro charco, al otro lado del charco. Entonces, pues allá Saludo estamos para de mañana. Charito. Entonces, ahí, buenos días, buenas noches, Costa Rica. Buenos días. Mamma mía. No voy a decir. Ah. Pero Saludos para no, saludos muy Charito, sí. especiales. Entonces, acá dice también Jesús, pienso que la liga ha cortado distancias con el Saprissa, pero es necesario ser líder. Yo siento que el liderato está muy complicado. Saprissa todavía tiene dos partidos muy complicados, pero todo puede pasar, ¿verdad? Pero pues no sé. Para mí, no condiciona el partido porque contra el Herediano, al minuto 55 nos quedamos con 10 jugadores y aún así sacamos el resultado. Con el Saprissa, perdimos un jugador al minuto 61, creo que fue, y pues no se logra el empate. Entonces, yo siento que no lo condiciona porque creo que un equipo como Liga Deportiva Alajuelense debería de tener eso claro cuando si se expulsa un jugador que puede pasar, sí o sí tiene que saber resolver esas situaciones. ¿Me explico? Entonces yo siento que no debería condicionar una expulsión ni en la Liga, ni en Saprissa, ni en Herediano, ni en Cartago. Creo que son equipos que están obligados a sí o sí ganar con 10, con 11 jugadores, con 10, con 9. Tienen que saber sacar ese tipo de resultados. Que es difícil, sí, pero yo siento que no lo condiciona porque es la liga, no debería. Entonces, ¿por qué sí pudo con Heredia? ¿Por qué con el Saprissa? Entonces, para mí por eso no lo condiciona. Pero es que acuérdate que con Herediano ya íbamos ganando. Sí, ese, el del torneo local, ¿cierto? Fue en ese que expulsaron a. No, No, en en el el de. torneo local expulsaron a Faerron. Perdón, estoy perdida. Ajá, Sí, en en ese CONCACAF fue. tenés razón, sí, tenés razón. Acá íbamos perdiendo. Sí, ya, es que me confundí, como fueron tres partidos seguidos. Profe, profe. Ya, Dale, dale, ahora soltalo, sí, les hablo de estás Cartago. ¿Usted se acuerda de la famosa 30 de Saprissa? Ah, No, sí, sí. se acuerdan porque fue contra ustedes, ¿verdad? Obviamente. ¿Usted se acuerda con cuántos jugadores ganó esa final Saprissa? Con 9. Condicionó. ¿No? Ahí está la respuesta, para A su la liga, pregunta. esa no fue la vez que McDonald's lo expulsaron por un codazo y le metió algún man. A McDonald's No, no, cuando no pero lo McDonald's, expulsaban, saludo para McDonald's. dice Jason Girón, eso, Michelle Sánchez, saludos, soy rojo y negro hasta la muerte.
Siempre, siempre hay que aquí apoyar. No, no, pero aquí decimos las cosas como son, o sea, ni para uno ni para otro. Para mí no tiene que condicionar, la verdad. No condicionó tampoco a Cartago en su momento cuando se jugó la semifinal contra Heredia, que expulsaron a José Gabriel Vargas. O sea, ya esa cosa que se condiciona o no, en los equipos que dicen ser grandes, debería de desaparecer. Porque he visto equipos, y es más, he visto a Saprissa recomponiendo con 10 jugadores y ganando partidos. Lo hizo Cartago también, lo ha hecho Heredia, lo ha hecho la Liga. Entonces no entiendo por qué condicionaría. Yo siento que sí, no debería condicionar, o sea, no debería condicionar. Obviamente, pues no es lo mismo jugar con 11 que jugar con 9, con 10, perdón. Ahí ve, bueno, si ustedes ven al Saprissa, el Saprissa juega mejor con 10 que con 11. Entonces, yo Pero siento que no digamos, debería. la diferencia tal vez ahí, digamos, en Saprissa, no sé, es un ejemplo, ¿verdad? Simplemente lo voy a tirar. Digamos que tienen de delantero, no sé, por ejemplo, Paradela. Expulsan a alguien, sacrifican a Paradela, pero por ejemplo, meten a un Ariel Rodríguez que usted sabe que va a meter un gol, o sea, que probablemente te responda de esa manera. En cambio, en la liga, Sí, es que la liga tristemente, está en tristemente. Navarro, está Johan Venegas, está Joel Sí, pero Campbell, no te dieron la está Alex talla. López, jugadores que te anotan. El mismo Pero Góndola te puede Luis. anotar, me explico. Que no está en un buen momento, pero te puede anotar. Me explico, Aarón Suárez te Yo anota. Es a que ese fue el que, Góndola, por ejemplo, le hizo falta. yo a Góndola no le tengo que reclamar nada. La verdad es que no lo voy a reclamar yo, que no soy liguista, porque sacó un penal valiosísimo. O sea, Penal no pueden que dio la reclamarme, clasificación a la final. o sea. Y lo puse en el grupo y yo creo que ustedes lo tomaron de broma cuando yo ponía metan a Góndola, metan a Góndola. El Mae, partido sí, yo pensé está que era para perder. demasiado, el partido está demasiado caliente y él juega con eso. Él sabe jugar con eso. Vea que si fue así, que nada más entró al área, sintió el contacto, ¡pum! Se dejó caer, penal. Es un jugador así. O sea, Saprissa tenía muchos jugadores así también. Entonces, hay que saber aprovechar esos jugadores. Sí, bueno, aquí un saludo para nuestro compañero John Ramírez. Dice: saludos, compañeros, un gusto verlos en acción. Un saludo, un abrazo, mi hermano. Esperemos verte pronto por acá. Está Ya contento, John. hace falta ese gusto aquí. Bien, compañeros. Mi opinión. Ya hace falta John aquí. Qué bueno, sí. Pero bueno, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Deportivo Saprissa en No, primer no, lugar. espérate un toque, Gabo. Perdona ahí que te atraviese el caballo, pero es que quería hacer una mención porque me parece muy bonito de parte del Saprissa que el domingo están haciendo una iniciativa para que tiren peluches a la cancha cuando van entrando los equipos para llevárselos a los niños en una actividad para Navidad. Entonces me pareció bonito mencionarlo por acá por si alguien quiere llevar, ¿verdad? Que se acuerden que es el domingo. Adelante, bueno, antes de dar la tabla posiciones, acá dice Jesús: pienso que Carevic es el culpable de que la liga no sea el líder en Liberia, no llamó a Joel y en el clásico a Suárez. La liga no se dio esos puntos. La liga se dio esos puntos. Ahora la liga está jugando tres campeonatos que lo está haciendo bien, pero puede que le pese ir por todos, se puede embotar. Bueno, lo del clásico de Aarón es porque estaba lesionado, ¿verdad? Entonces. Pues sí, pero bueno. Deportivo Saprissa entonces de primero con 43 puntos, 4 puntos más abajo, Liga Deportiva Alajuelense con 39 puntos, Club Sport Cartaginés con su victoria llega a 35 puntos, se coloca a 4, ¿verdad? De Liga Deportiva Alajuelense. El Club Sport Herediano con su empate llega a 31 puntos, eso sí, tiene un partido menos. ¿De qué van? ¿Perdón? ¿De qué van? Del Herediano. La Ajá, dejé ¿qué va a Heredia? de Que se me cuarto. olvidó. Ah, ok. Gracias.
De cuarto con 31 puntos. Sus perseguidores, la ADG, con 29 puntos. Está 2 puntos más abajo que el Club Esporte Herediano. Y recordemos que tenían un partido entre sí los dos, que era lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? En Liberia se va a jugar ese partido. El Santos de Guápiles con su derrota se queda con 23 puntos. El Sporting con su victoria llega a 22 puntos. Liberia queda con 21 puntos. El Puntarenas llega a 17 puntos. San Carlos. Se queda con 17, San Carlos llega a 14, el Municipal de Pérez y León, que es un desastre total ese torneo, tiene 13 puntos y el Municipal Grecia con el punto que de oro que sacó contra el Herediano y está de último con 11 puntos. Se La está siguiente poniendo jornada, bonito el descenso también. sí, la siguiente jornada empieza el miércoles 3 de la tarde, Municipal de Pérez y León recibe la ADG. A las 6 de la tarde, Liga Deportiva Alajuelense recibe al Municipal Grecia con entrada 2-1 en secciones no numeradas. El Santos de Guápiles enfrenta a San Carlos en el Eval Rodríguez a las 6 de la tarde igual. A las 8 viene Clásico. Herediano, 8 y media, recibe al Club Sport Cartaginés en el Collella Fonseca. Y Puntarenas en la Olla Mágica a las 8:15 recibe al Sporting. Municipal Iberia juega el jueves, recibe al Saprissa, que es una de las salidas complicadas del Saprissa. Y pues acá dice, vamos a ver, dice John, lo de la liga termina siendo más mental que nada, aunque lo han ido mejorando, aún faltan. Y lo de Heredia me parece que están haciendo la cama a Justin, sí. Yo también tengo una ley de sospecha que hay una cama ahí Sí. para Sí, lo que Justin. Yo creo mencionamos en el que grupo. Para que llegue, ya ojo. hicieron el respaldar, ya hicieron la parte de pie, ya hicieron los laditos. Y esto para que llegue Jafet, y después Ah, de bueno. Jafet, y después de Jafet, sigue Medford. Pero Sí, ustedes, también. qué piensan que falta para que a Justin no quite, que no clasifique o que no quede campeón? No, Sí, que no clasifique. yo creo que si Sí. pierde contra Cartago está calientito ya. Sí, porque Ya, como lo en echan alitas de cucaracha. Sí. Sí, ojalá que como también ese para. triunfo pasado del cartaginés, esperemos sea el despertar pampero. Y por acá dice mi buen amigo desde Honduras, un saludo muy especial hasta Honduras. Norlin Rodríguez, lo de la liga pasa por lo psicológico, buen trabajo en vueltas regulares, pero su cerebro se bloquea en instancias finales. Saludos desde Honduras a mi amigo Gao, gracias mi hermano, y al panel. Ahí recordemos que tuvimos al hijo de Norlin, ¿verdad? Bradley, de 8 años, desde Honduras, ligas menores del Olimpia, Cierto. Honduras, estuvo acá como invitado en Matiz Deportivo. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la Liga Promérica. Pero Gabo, bueno, antes de pasar dale. a otro tema, diga, deja de estarme interrumpiendo. Antes de pasar a otro tema, también hablemos de la Liga Promérica Femenina, que empieza vuelve ya este sábado, no dije nada, se me pegué. Y empieza nada más y nada menos con Liga Deportiva Alajuelense contra el Saprissa a las 7 de la noche en el estadio Morera Soto. Después el Municipal Pérez Zeledón contra Cofupra a las 7 p.m. Sporting, 7 p.m. contra Dimas Escazú. Y el Club Sport Herediano contra el Municipal Pocosí a las 7 p.m. Todos son a las 7 p.m. Entonces, para que Perfectísimo. los que son fans como yo, del fútbol femenino, para que estén pendientes. Oye, hay Perfecto. que ir Pero a bueno, Saprissa levantarse. no creo ya Tuvimos, Saprissa. Perdón. tenemos, habemos técnico entonces, ya oficialmente. Tenemos a Gustavo Alfaro como seleccionador, ¿verdad? Se habló mucho de Alfaro. Pero bueno, ahí está Michelle que nos va a ampliar un poquito más quién es Gustavo Alfaro, que ya estuvo en Ricardo Saprissa y ya estuvo en el Rafael Bolaños, ¿verdad? ¿Por Viendo qué? ¿Por encuentros. qué? Entonces, pues, ¿Por qué siento que no está fue bien. mejor a ver el partido en Liberia con Cartago y fue a ver ese partido tan de Grecia y Heredia? Y solamente él sabrá, ¿verdad? No sé si por cercanía o qué será la carajada, pero bueno. Bien, muy probable Vamos a por ver. conveniencia hacia ver a los jugadores de Cartaginés, perdón, de Cartaginés de Herediano, perdón. No me pegues, Andrés, ya te vi la cara de que cómo te vas a confundir. Gustavo Julio Alfaro, es un exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo argentino. Se desempeñaba como mediocampista cuando era jugador y actualmente ya dice que dirige la selección de Costa Rica.
Aquí tiene una trayectoria bastante buena como entrenador, como el Quilmes, el Atlético Rafaela, el Olimpo, el Quilmes San Lorenzo, Arsenal de Argentina, el Tigre, el Huracán, el Boca Juniors, ¿verdad? El Ecuador, en la selección ecuatoriana, perdón, y ahora Costa Rica. Sí, también hay Sí, como andó curioso ahí ahí hasta por Arabia, el por Al Ahly, donde Londres. está Cristiano. Sí, San Lorenzo creo también por ahí. Oigan, títulos reconocidos, ¿verdad? De que como entrenador, la primera B nacional, me imagino que son todos de Argentina, primera división de Argentina, Copa Argentina, dos en Supercopa Argentina y una en Copa Sudamericana. No está nada mal el currículum, ¿no les parece? Está perfecto el currículum. Sí, Ojalá, ¿verdad? bueno. Que bueno, ya sabemos de que él va a estar, ¿verdad?, en el banquillo para los partidos contra la selección de Panamá, que bueno, próximamente, cercanos a sus partidos, vamos a tener invitados panameños, ¿verdad? Para que pues debatamos un poquito. Qué bueno, ya me estoy gozando ese programa. Ah, sí. No, y ¿Verdad? Panamá, Ahí ya está, ya Panamá está. Ya, tiene. ya, ya le estoy cuadrando para tener ese programa con amigos panameños. A ver qué, puedo ver si me traigo a los mequetrefes también y a alguien más ahí que nos. Un panel completamente tico panameño. El viernes se da la lista. Sí, El no, viernes. Panamá tiene un amistoso contra China y mandó todos los jugadores Todo de local, todo todo lo local. tal, sí. Otra vez Sí, vienen otra vez con todo, otra vez. el viernes se da la lista, el jueves presentan al cuerpo técnico de Gustavo Alfaro, ya en conferencia de prensa oficial. Y mañana se reúne el cuerpo técnico con Gustavo Alfaro para tocar ciertos detalles. Creo que va a ser más que todo la distribución de a vos te va a tocar esta selección, a vos te va a tocar esta otra selección, porque recordemos que todo el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro va a tener diligencias con las selecciones menores de Costa Rica, ¿verdad? Eso Igual sí es me un parece. punto, sí. Esta convocatoria que va a hacer este señor, yo no le veo que tenga mucha mano él ya, porque de muy poco tiempo que ha estado aquí, más que todo, yo creo que ya va a seguir la misma línea de este señor que venía entrenando últimamente, porque es muy poco Sí. tiempo, digamos, no he podido ver mucho. Y bueno, palabras de Gustavo Alfaro, ¿verdad? También que dijo que en la selección él quiere que sean hinchas de la selección, ¿verdad? Los que estén dentro, los que vayan a jugar, los que vayan a portar la camiseta, quiere que sean más hinchas que verlo solo por lo profesional, que cualquiera que juegue fútbol va a tener la oportunidad de estar en la selección. Entonces, vamos a ver, puede ser cierto. Puede que no, puede que se le abran puertas a los demás jugadores de otros equipos, que la verdad para mí hay varios de otros equipos que no sean la Liga, Saprissa y Heredia, que se merecen estar en la selección. Lo digo porque he visto a este muchacho Kendall Porras de Guanacaste, es un contención que para mí tiene mucho futuro, mucha No, el de proyección. otro bueno es el de este es de Liberia, este Cabezas. Sí, exactamente. O sea, veo varios jugadores que si es como Gustavo Alfaro nos está diciendo, pueden tener su chance, ¿verdad? Pero bueno, en Ah, otras bueno, y que las informaciones. entradas y que las entradas ya están a la venta, ¿verdad? De 10.000 colones en adelante, por si tienen, pues. Quieren De ir, los 4.000 ¿verdad? a los 10.000 colones. No, no, pero sí, hay de 4.000, ¿verdad? No, de 10.000. Ah, de Ah, 10.000, no, 10.000. sí, ¿Cuál es era? que ¿Las está, L? ¿Los de las L? Cuatro No, mil. Cuatro son las del mil fueron. clásico. ¿Estás hablando de cuál? Estoy hablando del Nacional, del Saprissa, bueno, en el Ricardo Saprissa, el de la selección, de 10.000 en adelante, ahorita podemos decir Desde los también las 10 del mil hasta los clásico. 57.500 en la más cara. Si quiere ir a Sí. Aracele contra Y Panamá. ya se vendieron 4.000, de hecho, entradas. Perfecto. Perfecto. Pero bueno, en otras informaciones, ahí las rapiditas. Navas sigue lesionado, ¿verdad? A 10 días del partido contra Panamá. Ahí está Qué Pemberton. cosas. Ahí está Pemberton, si no, Está Pemberton. Bomberton. Qué bueno que es Dice Sandra Pemberton. por aquí. Buenas noches, compañeros. Saludos. Aquí estamos conectados. Saludos, Sandra. Saludos para Nos Sandra. abandonó.
Ahí llegó tarde, según nos indicó, pero bueno, vamos a ver si nada más estará listo, ¿verdad? A 10 días, entre 4 y 10 mil colones las entradas del Estelí versus la Liga allá en Nicaragua para el que quiera ir, más el viaje, ¿verdad? Oye, ese equipo, el Estelí me ha tenido en el estadio. Ah, sí. Dice que la Sí. liga va por la ficha de Daniel Chacón, a pesar de estar lesionado en la liga, quieren que Daniel Chacón se quede con ellos. Los manudos lo quieren, pero deberán negociar con el Colorado Rapids. ¿Ya lo Después Diego ficharon en Vázquez. Cartago? Ah, no, es que él fue vendido al Colorado Rapids. De hecho, que él fue allá y después la liga tiene el préstamo por parte del Colorado Rapids. Ya Cartago no tiene nada que ver en esa Sí, transacción. de hecho él estaba fichado ya por el primer equipo. Jugaba en el segundo, pero Exactamente. ya tenía contrato de primer equipo. Correcto. Bueno, Diego Vázquez señaló cambio de condiciones en su paso por PFC. Obviamente, ya después de que usted sale de casa, habla pestes. Entonces salió Diego Vázquez del Puntarenas y dijo que le prometieron una cosa cuando él entró en el proyecto y después le cambiaron totalmente las condiciones y por eso no dio los resultados. Después dice que 8 equipos pelearán por el boleto, por medio boleto a la primera. La Liga de Ascenso definió los cruces de los cuartos de final de la Apertura 2023. Serían Guadalupe frente a Jicaral, Escorpiones frente a Quepos Cambute, que otra es Quepos Cambute, ¿verdad? Viene el INAFA y ya lleva 2 torneos seguidos y sigue ahí luchando por llegar a la primera división. Marineros frente a Carrera en Pocosí y Antioquia de Miguel Marín, nuestro gran amigo de Miguel y Madrid. Eric, ¿eh? Y Eric también, sí, correcto, versus Santana de Johan Condega, ¿verdad? Otro buen amigo de Matiz Deportivo. Josué Ugalde pitará el Herediano Cartaginés, penal para Herediano. Penal para ella, expulsado Vargas. Reporte médico del Saprissa, tras completarse los estudios médicos pertinentes, se determina que el jugador Ariel Rodríguez presenta un desgarro de segundo grado en el músculo semitendinoso de su músculo derecho y estará de baja por un tiempo aproximado de Ay. 4 semanas, o sea, un mes fuera. Sí, llega a las finales, a la primer partido de la final, creo. Es. Dice que el clásico en Estados Unidos entre Liga Deportiva de la Juela y el Saprissa estaría para finales de julio del 2024. Entonces, iban a llevar un Ojo clásico ahí. de Ligas Saprissa O en New ojo ahí. Jersey. Ojo ahí porque puede llegar primero ese clásico que el Estadio Heredia. Dato curioso para los aficionados de Heredia. Dice, vamos a ver qué otras informaciones. Con 10 etapas se presentó la Vuelta a Costa Rica Telecable 2023. 1.070.5 kilómetros en total, 16 metas volantes, 15 premios de montaña del 16 al 23 de diciembre. Se viene la Vuelta a Costa Rica. Qué bueno eso. Dice que Liberia se asegura una taquilla de 14 millones ante el Saprissa. Fue presentado el trofeo del torneo de Copa Dorado Bet, ¿verdad? Para mi gusto, no es muy agradable. No, tiene una forma bonita, antigua, no sé, está bonita. Dice que Alajuelense utilizará el uniforme de casa en esa final y Saprissa es de visita, ya que a la Liga Deportiva de Alajuelense ganó la localía en esa final. Entradas para la final de Copa entre los 6 y 12 mil colones. Esto es en el Estadio Nacional. Dice que la parte norte, pues normalmente siempre ha estado a la Liga Deportiva de Alajuelense, la afición, y la parte sur la del Saprissa. Igual no creo que se llene. No, sí se llena, porque todo el ¿Se mundo cree? tiene todavía en la mente ese 4-4 en el Sí, Estadio es que ese Nacional. Un clásico fue partidazo. único, ¡Qué único, partidazo! Sí. único. Dice que Saprissa no le cobrará ni 3 millones de colones a la Fedefútbol por utilizar el Ricardo Saprissa frente a Panamá. Dice el disciplinario para él y Pipo sin sanción. Gamboa con 2 partidos y Saprissa apercibido. Salieron las sanciones de la jornada 18, donde los alegatos para sanciones por video para Adela y a González fueron rechazados por el tribunal disciplinario. No sé si Michelle tenés por ahí los resultados en Europa. Sí, espéreme tantito.
Tenga paz en su corazón. O sea, vea, vea esto de las sanciones, qué curioso. O sea, Saprissa se fue 2, 4, 6, 630 mil colones. Así de fácil. Así de fácil. Sea, Desde Estados de 210 Europa. mil por los juntabolas que no fueron rápidos. Eso es todo. Bueno, aquí están los resultados en Europa: el Fulham 0, el Manchester United 1, el Manchester City 6, el Bournemouth, ¿cómo es? El 1, 1, 1, 1. Newcastle 1, el Arsenal 0, el Nottingham 2, el Aston Villa 0, el Luton Town 1 y el Liverpool 1, Las Palmas 2, el Atlético Madrid 1, el Osasuna 2, el Girona, ¿se pronuncia así? Girona 4, Girona. el Real Sociedad 0, el Barcelona 1, el Real Madrid 0, el Rayo Valenciano 0, el Atlanta 1, el Inter 2, ¿cómo? ¿Qué dije? El AC Milan 0, el Udinese 1, el Fiorentina 0 y la Juventus 1, el Dortmund 0 y el Bayern Múnich 4. Okay, amantes del fútbol, una disculpa por los nombres mal pronunciados, pero vamos a seguir ¡Ah, aprendiendo dígalos usted! día a día. No, está ahí, está Día ahí, a día. está ahí. Es Y como poner pues, el TikTok. hoy hubo, ¿verdad? Jornada de Champions League, ¿verdad? El Shakhtar le gana 1 por 0 al Barcelona. La Hola, Lazio Europa. le gana 1 por 0 al Feyenoord. El Oporto le gana 2 por 0 al Antwerp. El Atlético Madrid le gana 6 por 0 al Celtic. El Dortmund le gana 2 por 0 al Newcastle. El Milan le gana 2 por 1 al PSG, ¿verdad? Con recibimiento con dólares para Donnarumma. La Estrella Roja pierde 1 por 2 frente al Leipzig. Y el Manchester City le gana 3 por 0 al Young Boys, perdón. Entonces, eso es un parte de los resultados. Los próximos partidos, el Napoli frente a la Unión Berlín, la Real Sociedad recibe al Benfica, el Bayern frente al Galatasaray, el Real Madrid frente al Braga, el Copenhague frente al Manchester United, el Salzburgo frente al Inter de Milán, el Arsenal recibe a Sevilla, el PSV a Lens. Eso por Champions, el día de mañana son esos partidos. Sí. Y pues tuvimos final de Copa Libertadores, lo más esperado por Andrés. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de ese campeonato, ¿verdad? Es un poco triste. Bueno, yo creo que aquí todos somos de Boca, no sé si alguno no es de Boca. Pero bueno, un poco triste, ¿verdad? Por el resultado, esperamos ese gane de Libertadores por parte de Boca, pero bueno, al final el Fluminense se lleva el trofeo de Copa Libertadores este año, pero bueno, nos detalla más que todo el tema nuestro compañero Andrés. Sí, así es, Gabo. Bueno, primero que nada, de un partido de un tiempo para cada uno, ¿verdad? En donde el primer tiempo Fluminense lo sabe manejar, llega la anotación, ¿verdad? De este muchacho Germán Cano, argentino, de 35 años, que quedó como goleador de la Copa Libertadores, de hecho, con 13 anotaciones. Y es la primera vez que un jugador de Fluminense queda como goleador del torneo en la primera campaña, ¿verdad? Que juega también él con Fluminense. Y de ahí, por el otro lado, Advíncula, que se mete en una lista de tres jugadores peruanos que han hecho gol en Copa Libertadores. Entonces, el partido fue muy, muy bueno, la verdad. Un golazo de Advíncula en el segundo tiempo. Fue lo que extendió a tiempos extra y ya después de ahí viene más que todo lo que tienen los argentinos, ¿verdad? Agallas, que no les gusta que le toquen el ego, que ya empiezan a jugar más al choque porque cualquiera lo vio feo, entonces para ellos es impotencia y demás. Y de apareció este muchacho, John Kennedy, que mete el gol al minuto 102 y 2 minutos después sale expulsado por la celebración. Se fue a celebrar con la afición, se saltó las mallas publicitarias y bueno, eso significó la tarjeta amarilla, la segunda tarjeta amarilla para el jugador que lo deja fuera. A los 2 días el jugador andaba en la moto en una de las favelas de Brasil, como si nada,
como si fuera cualquier persona normal. La gente se paraba, tomaba fotos con él y él normal, tranquilo, visitando el barrio de él. Y por otro lado, Marcelo, ¿verdad? Que se une a una lista de 15 jugadores que ganaron Champions y Libertadores, entre ellos Cafú, Dida, Carlos Tevez, Ronaldinho, Neymar, Danilo, David Luiz, Julián Álvarez. Pero de todos estos, Marcelo es el que más trofeos de los dos ha ganado, ¿verdad? Tiene 5 con el Real Madrid y ahora está Libertadores. Y de todos los 15 jugadores, se desglosan así, han jugado 2 en River, 3 en Boca, 2 en Palmeiras, 1 en San Pablo, 1 en Cruzeiro, 1 en Atlético Mineiro, 2 en Santos, 1 en Fluminense y 1 en Gremio. Es interesante, 5 argentinos, 10 brasileños. Entonces fue bastante, ¿verdad? El gane o la hegemonía que tienen los argentinos sobre los brasileños, porque vemos que todos estos, o sea, Boca y River ya tienen más que los más grandes de Brasil, ¿verdad? Que son Santos y Atlético Mineiro. Entre Boca y River consumen 5 y entre estos dos consumen solo 2. Sí, pues yo creo que ya casi los alcanzan, digamos, los equipos brasileños. La diferencia son como dos campeonatos, nada más ya. Algo Sí, así, yo vi. es que la última la ganó Palmeiras el año pasado, creo Yo que creo que ganó dos también. seguidas, ¿no? Ah, no, una. Sí, creo que también fue con un equipo argentino, creo que no sé si fue con Boca también, que la perdimos. Pero eso es lo malo, que Boca está llegando a la final, pero no la está ganando. O sea, se está convirtiendo como la liga. Llega a la final, pero no la gana. Siempre Qué veneno. muchacho, ah, ¿eh? Qué muchacho. Él lo desaprovecha. No, no, obvio, jamás. Pero bueno, El entrenador renunció ahora al de Boca. el de Sí, Boca al llegó Mirón. a Argentina y renunció. Es Ahí que Luis. ese es el peso que tiene Boca Juniors en su país. Digamos, él no va a poder llegar a los entrenamientos tranquilo porque sabe que son más de 150 mil aficionados que tienen su espalda. Y lo mismo dijo Riquelme en conferencia de prensa, que Fran Fabra, que fue el jugador que salió expulsado por parte de Boca, llegó 2 días después a entrenar y llegó llorando y no le podía dar la cara a los compañeros, porque él sabe que se avergüenza, ¿verdad?, de lo que hizo, de que podía ayudar a su equipo y podía hacer más, pero se equivocó. Riquelme y los compañeros lo apadrinan, por decirlo así, y recuerdan que gracias a Fabra, Boca clasificó porque hizo un golazo en semis también, igual que Advíncula, que creo que para mí son los dos mejores de Boca, exceptuando a Chiquito y a Cavani. Que por cierto, Chiquito Romero para los penales era como era Pemberton legal. Qué bueno, Pemberton en penales. Pero bueno, esa fue la información que traíamos acá el día de, bueno, la noche de martes, ¿verdad? Acá en Matiz Deportivo, agradeciéndole a todas las personas que pues, se conectaron y estuvieron acá acompañándonos, dejando sus comentarios, ¿verdad? De igual manera, agradecerle a Michelle por haber estado esta noche en Matiz Deportivo. Muchas gracias, Michelle. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente a estar por acá y espero seguirlos viendo más seguido. Y a todas las personas que estuvieron en sintonía, muchas gracias por estar compartiendo y comentando con todos nosotros. Así es, muchísimas gracias. Luisfer, igual, buenas noches, gracias por haber estado una noche más en Matiz Deportivo. Muchas gracias a usted por la oportunidad y a las personas que lo vieron también. Y aquí estamos ahí para programas venideros. Así es. Bueno, Andrés.
Muchísimas gracias por seguir aquí en Matiz Deportivo, ¿verdad? De los pioneros. Entonces, muy buenas noches. Buenas noches, Gabo, a todas las personas, ¿verdad? Y que se unieron, recordarles que aquí vamos a estar en un siguiente programa, vamos a seguir veniendo a meter carbón, a meter cizaña, a tirar daticos, a ver de qué posición va Heredia y todo eso, porque hey, es muy interesante el torneo y el fútbol, ¿verdad? Ya nos está amenazando. Ya está, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, nos despedimos con la siguiente frase: si lo vives con pasión, tendrás la suficiente motivación como para dar lo mejor de ti. Eso es todo en Matiz Deportivo este martes. Nos veríamos, si Dios mediante, el próximo martes, 8 de la noche, en un programa más de Matiz Deportivo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.